Hola, 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 a un vídeo más del canal, de tu canal, Real Madrid FEM. Ayer hablamos de que hablaríamos hoy de la renovación de Marta Cardona y aquí estamos. Repito el vídeo porque me ha salido el primero de 20 minutos y he dicho, menudo ladrillaco que les estoy soltando. Así no hay quien se entere. Así que lo voy a tratar de sintetizar, de resumir mucho más. Marta Cardona se lesiona en agosto de la rodilla, en una lesión bastante grave. Se va a tirar lesionada hasta noviembre, que en noviembre empieza a tocar algo de balón y empiezan los entrenamientos junto con Cacic y Aslani. Durante ese tiempo, finales de año, principios de este, se reúnen Marta Cardona, el representante de Marta Cardona, ¿vale? Representando a su representada, que es Marta Cardona, y el Real Madrid. Llegan a un acuerdo verbal, pero lo que hace falta es terminar de formalizar el acuerdo, es decir, firmar. Pasan los días y el representante no entrega esa firma en los papeles. ¿Por qué? Bueno, él considera, dentro de lo que viene siendo una negociación tira y afloja, considera que va a ganar más dinero su representada y supongo que también él, ¿vale? Es una opción loable por su parte. Considera que es la mejor opción y considera que es la mejor decisión en ese momento, tal como está la negociación. Marta Cardona, por otro lado, en diciembre reaparece. Acordaros que juega unos minutos en aquel famoso partido de la nieve, allá en Islandia, a las 9 de la noche, en el mes de diciembre. Podéis verlo aquí. El partido no, el postpartido. Y a finales de mes vuelve a recaer de la lesión, ¿vale? Así que, punto importante, las negociaciones de esa renovación de Marta Cardona ya comienzan o están hablando y se ponen de acuerdo cuando Marta Cardona está todavía lesionada en esa primera recaída. Llega el mes de febrero. Fijaros, ojo a este punto porque es importante. Llega febrero y reaparece, haciendo además muy buenos minutos. Marta Cardona, cuando reaparece, va entrando poco a poco en la dinámica del equipo y haciendo grandes minutos. En ese principio de mes de febrero, es convocada por la selección española, por Bilda, en la Arnold Cup. Acordaros también de ese trofeo. Marta Cardona, en rueda de prensa, dice que ha sido una sorpresa, no estoy al 100%. En ese lapsus de tiempo va a llegar marzo y vuelve a recaer Marta Cardona. El Real Madrid entra en cólera porque considera que Marta Cardona está forzando los tiempos en la selección española para llegar a la Eurocopa. Y esos tiempos están perjudicando en la recuperación de su lesión. Concretamente, Toril pone la cruz a la jugadora y desde ese momento dice que no cuenta con ella. Por tanto, a partir de ese momento, el Real Madrid, como club, ya no va a ofrecerle a Marta Cardona esa renovación. De hecho, en marzo recae y aquí viene la pelota de nieve. Ahora ya las piezas del puzzle no se encajan. Eso no quita para que la salida de Marta Cardona, también la salida de Aslani, no haya sido la mejor. Tampoco la de Cathy. Creo que a Cathy, en general a las tres, se las tenía que haber dado salida de otra manera. Cathy por lo menos sí tuvo la oportunidad de despedirse en aquel partido contra el Barcelona. Parece que con Cathy no había problemas de que se lesionara o no había problemas con el marcador. Pero con Aslani y Marta Cardona, sí. No sabemos si es una decisión de Toril. Bueno, yo tengo mi opinión. No sabemos si es una decisión de Toril.
No sabemos si es una decisión de Ana Rosell. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la última decisión de que una jugadora salga al campo o no es de Toril. Si no sale al campo porque está ejecutando órdenes, al final del camino, quiere decir que está de acuerdo con esa decisión porque la ejecuta. Si no estuviera de acuerdo, pues los jugadores hubieran salido al campo. Al final la foto de que no salgan ni Aslan ni Marta Cardona en ese partido y no se pudieran despedir de la afición, en esa foto, ya lo dijimos también aquí, es de Toril. El esperpento del partido que continuó en rueda de prensa, que también, si queréis encabronaros un rato, os lo podéis recordar aquí, también es de Toril. Por lo tanto, yo no sé si Toril está enfadado con Ana Rosell, Ana Rosell con Toril. No sé si la decisión de no sacarlas fue de uno, de la otra o de Begoña Sanz, no lo sé. Pero en cualquier caso, y conociendo un poco cómo se organiza una multinacional, porque el Real Madrid está organizado como una multinacional, lo que no cuadra bajo ninguno de los puntos de vista es que Toril suba al despacho de José Ángel Sánchez a quejarse de Ana Rosell. Eso ya os digo que no ha ocurrido. Y si se le ha ocurrido hacerlo a Toril y se le ha ocurrido ir al despacho y ha abierto la puerta del despacho de José Ángel Sánchez para decir Ana Rosell tal y cual, ya os digo yo que a José Ángel Sánchez le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra. No porque no quiera hacer caso a Toril, sino porque las cosas hay que decirlas a su tiempo y a su modo. Y antes de llegar a José Ángel Sánchez hay que pasar por varias etapas. Las cosas no son así. Lo digo por alguna publicación, algún artículo reciente. Bueno, ahora ya me ha salido bastante más resumido. Notas finales. La renovación de Marta Cardona, la verdad es que ha sido un retorcimiento de colmillo general. ¿Quién tiene la culpa? Pues entre unos y otros, la casa sin barrer. Tener en cuenta también que cada uno toma decisiones de acuerdo a su momento y de acuerdo a lo que él considera más oportuno. También vista las cosas en la distancia y con tiempo, pues se ven mejor. Siempre es difícil tomar decisiones, ¿no? Y ellos han tomado estas. En el plano deportivo veremos si se pierde o se gana. Lo que es un hecho es que el Real Madrid contaba con Aslani y contaba con Marta Cardona para el proyecto 2022-2023, es decir, eran jugadoras perfectamente válidas. Y que en el transcurso de las negociaciones no se ha llegado a un acuerdo, pero que el Real Madrid contaba con ellas. Mi opinión es que son dos jugadoras que deportivamente hablando debían de haberse quedado. Y sobre todo, con la marcha de Babs y de Kathy, eran un sustento en el vestuario y un grado de liderazgo muy muy importante. La marcha de las cuatro creo que en ese punto de vestuario sí que se va a notar, ¿no? En el plano deportivo veremos cuáles son las sustituciones o cuál es la, mejor dicho, cuál es la plantilla del Real Madrid, porque lo mismo no tienen por qué venir jugadoras por jugadoras como si fueran cromos, ¿no? Vendrán las jugadoras de acuerdo a lo que se está pensando, tanto para la temporada que viene como a medio plazo, ¿vale? Es decir, 2-3 años. Un proyecto deportivo de fútbol suelen ser 3-4 años, ¿no? Aunque los contratos en el femenino no llegan a tanto, supongo que por temas de amortización. Lo que creo que sí que es un hecho que más o menos estamos todos de acuerdo es que las salidas, excepto la de Babs, no han sido todo lo que tenían que haber sido. Tenían que haberse hecho de otra manera. Y en el plano deportivo pues puede ser más discutible todo, ¿no?
y en cómo se han hecho las negociaciones, pues puede ser más discutible todo. Pero lo que sí es un hecho es que nosotros no tomamos decisiones. Quienes toman las decisiones son las personas por las que cobran por tomar decisiones y han tomado esas. Así que veremos cuáles son los caminos por los que nos lleva la temporada 2022-2023. Déjame en los comentarios tu opinión, lo que tú piensas de tanto del final de temporada del equipo, como lo que ha sido la negociación con Marta Cardona, como lo que tú ves para el futuro del Real Madrid a corto plazo, que la pretemporada, por cierto, va a empezar ahora, el 12-13 de julio, es interesante este adelanto también de pretemporada. Acordaros que el año pasado fue en agosto, a principios de agosto, y ahora se adelanta a mediados de julio, también porque vamos a hacer la primera ronda de Champions. Pero creo que eso se ajusta mejor a los tiempos de preparación física de pretemporada. Bueno, es mi opinión. Luego ya veremos cómo va saliendo el asunto. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y a la Madrid.